respirar. Hoy el velo y observar lo que pasa en el mundo invisible. Lograría contemplar la batalla espiritual entre Dios y su perverso enemigo. Claramente lograría entender al fin la maravillosa obra del Señor por mí, de cómo arrebatado fui del eterno fuego. Un tizón deshecho y listo para arder, rescatado por el Salvador por su merced. Cuánto Él me amó a mí, al peor de todos. Libre soy ahora, no estoy más condenado. Libre soy ahora, de tu amor esclavo. Libre soy ahora, para amarte y perfecta comunión. Me arrepentiré negando así mi alma. Sé perfecto y claramente que el Señor Jesús por mi causa todo padeció y murió en la cruz. Por eso alegra mi Señor, doy gloria. El inicio a esta reunión. Señor Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor, la palabra que viene de lo alto, que proviene de ti. Señor, esta es la palabra profética más segura, la cual queremos transmitir, en la cual nosotros estamos seguros también si la escuchamos, si atendemos, si nos hacemos uno contigo. Oh, Señor Jesús, amén. A ver, hermanos, bienvenidos nuevamente. Esta noche, pues nosotros queremos transmitir el encargo que es de esta semana, la última semana de este alimento diario. Será predicado el Evangelio del Reino. El tema principal o el tema de este tomo que se llama El Plan de la Salvación Divina. Hermanos, esta semana se llama La Genealogía del Rey del Reino de los Cielos. La Genealogía del Rey del Reino de los Cielos. Hermano, y esto está enfocado en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, donde se ve toda la genealogía de Cristo. Ahorita vamos a hablar acerca de esto, o nuestros hermanos van a compartir un poco más acerca de esto. Y también está basado en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33, cierto, que es donde se menciona exactamente
La genealogía de Cristo, la genealogía del Rey del Reino de los Cielos. Entonces, hermanos, hoy pues vamos a hablar ahora de quién gobierna su vida. Vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña introducción para poder entender un poco más acerca de esto. Hermanos y hermanas de toda la iglesia que nos están escuchando, hermanos, cuando el Señor formó el universo, cuando creó el universo en sí todo, hermano, Él lo hizo bello, Él todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto, llamémoslo así, pero, cierto, con relación a la caída que tuvo Lucifer cuando en él entró el orgullo, cuando él entró el ego, cuando él cayó de su condición, cierto, y que se convirtió en Satanás, que se convirtió en el diablo, el universo en sí entró en algo que se llama, lo que nuestros hermanos están compartiendo, la entropía, se llama así. Cierto, es un estado de constante desorden y de confusión y de caos. Esto pues nosotros lo podemos ver alrededor del capítulo 1 de Génesis, en el versículo 1 y el versículo 2, en Job 38 del 4 al 7, en Isaías 14, 12, Ezequiel 28, 14 al 17, donde vemos cómo la tierra entró en un estado de desorden, en un estado caótico, en un estado vacío, en un estado de desorden completamente. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Aquí hay una aplicación y aquí hay un punto muy importante, que cuando nosotros no nos sometemos al gobierno de Dios, también pasa lo mismo. También hay confusión, también hay caos, hermanos, también hay angustia, también nuestra vida está llena de tristezas, está llena de necesidades, cierto, se va la alegría y prácticamente nosotros no tenemos nada en nuestra vida. Esto sucede cuando nosotros también no nos sometemos al plan, cuando nosotros no nos sometemos al gobierno de Dios. Hermanos, pero alabado sea el Señor, porque Él en su plan original, cierto, en su plan divino, en su soberanía, hermanos, el Señor no, a nosotros no nos abandonó y aún tampoco no nos ha abandonado. Según Génesis capítulo 1, en la parte 2, en la parte B del versículo 2, dice que a pesar de que la tierra estaba desordenada y de que estaba vacía, cierto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, esto es prácticamente la misericordia de Dios, porque así también sucede hoy en día con nuestra vida. Cuando usted y yo creemos en el Señor, hermanos, el Espíritu de Dios comienza a regenerar, comienza a hacer su obra, comienza a transformarnos, y esto es algo muy importante. Luego, después de que nosotros vemos de que la tierra estaba desordenada y vacía, Dios entonces comienza el plan de la regeneración, la restauración, la recreación, ¿cierto? Y a partir del capítulo 3 hasta el versículo 27, nosotros vemos el plan y el propósito de Dios, que es hacer la tierra bella, hermosa, y que todo lo hace perfecto. ¿Amén? En Génesis capítulo 2, versículo 7, hermanos, nosotros vemos algo muy importante, vemos la creación del hombre. Y que el hombre pues no fue creado de cualquier manera, ¿cierto? El hombre fue creado de una manera especial, fue creado con un espíritu, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos acá a través de este versículo que se llama el Neshamat, o sea, es el soplo de Dios, ¿cierto? Es el aliento de Dios, y esto le sirvió para que el hombre, ¿cierto?, tuviese también su autonomía, para que el hombre viviera por Dios, para que el hombre recibiese la vida de Dios. Pero desafortunadamente, hermanos, el hombre pues no siguió el plan y el propósito de Dios, sino que desobedeció tomando otro camino, ¿cierto? Y esto permitió de que el hombre fuese dominado por los principados y las potestades, por las tinieblas, ¿cierto? Vemos de que el hombre cae, ahora vamos a hablar un poquito más de esto, y es específicamente lo que dice aquí en el Salmo 110, versículo 1, que es lo que queremos transmitir, hermanos, que es el punto de este día. En este versículo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Hermanos, en este verso nosotros podemos ver la autoridad y el propósito de Dios cuando Dios se lo entrega al hombre. Dios quiere que el hombre gobierne la tierra. Dios quiere que el hombre pues someta todas las cosas. Que esto fue lo que nosotros vimos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Cuando el hombre tiene la autoridad para sojuzgar, para someter todas las cosas. Pero desafortunadamente sucedió algo, ya avanzando un poquito más en Génesis capítulo 2, versículo 16, 17 y en el 3, 6,
Nosotros vemos que el hombre desobedece. El hombre, pues, no tenía por qué comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto causó un cataclisma, causó nuevamente otro problema, otra situación totalmente, que hizo que el hombre cayera en el pecado, y no solamente en el pecado, sino que el hombre se desconectara de Dios completamente. La gloria de Dios se apartó de él. Y bueno, esto produjo la caída. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermanos, esto hizo que el hombre se separara de Dios. En Romanos capítulo 5 también vemos de que por cuanto un hombre pecó, luego todos pecaron, y así entonces el pecado reinó y la muerte también reinó en el hombre y en la tierra. Hermanos, ya para culminar, cierto, ya para terminar y para darle paso a mi hermano, en Dios en su infinita misericordia, miren este punto, Dios en su infinita misericordia, en su bondad, hermanos, hizo algo para que el plan de Dios pues continuara, para que el plan de Dios tuviera efectividad, y fue que Él envió a su Hijo. Cuando Él envía a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado mismo, ¿en dónde? En la carne. ¿A través de qué? A través de la crucifixión. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, destruyendo a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Entonces, hermanos, a través de la aplicación de esto, vamos a aplicar esta palabra de una manera sencilla, de una manera que el Señor nos está hablando, y es lo siguiente: usted quiere que el Señor reine en su vida. Yo quiero que el Señor reine en mi vida. Yo quiero que el Señor tenga dominio sobre todas las cosas. Hermano, es fácil, en cierta manera es sencillo. Yo necesito someterme a la voluntad de Dios. Yo necesito que venir a la comunión. Luego que usted ha creído en el Señor, luego que usted ha recibido al Señor y yo he recibido al Señor, ¿cuál es el paso siguiente a hacer? Hermanos, es fácil. Nosotros necesitamos tener un vivir de iglesia. Nosotros necesitamos tener comunión con el Señor. Nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos buscarlo a través de la palabra. Nosotros necesitamos, ¿sabe qué? Específicamente, ¿qué es lo que los hermanos van a transmitir ahora? Necesitamos predicar el Evangelio. Hermanos, cuando esto lo hacemos nosotros en nuestra vida, hermanos, esto cambia el rumbo y esto hace que el Señor tenga el dominio, ejerza su voluntad y Él reine sobre esta tierra y sobre nosotros. Jesús es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Como compartía nuestro hermano Johnny, y nos hacía una pregunta en la introducción: ¿quién está gobernando su vida? El Señor nos mostraba de que cuando el hombre no está conectado con Dios, está subyugado por las potestades, por los principados, por el mismo Satanás, porque él vino fue a hurtar, a destruir y a matar. Pero Jesucristo, el Rey de Reyes, vino a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que vemos, hermano. Jesucristo es el Rey de los cielos. Y por eso el Señor daba la genealogía de este rey. Y lo en estos cuatro escritores, estos cuatro autores, Señor Jesús, Señor, dice, cada uno de los autores de los cuatro evangelios presentó a Jesús en forma diferente, según su perspectiva, como él lo pudieron presentar. ¿Qué vemos? Pero Marco, un siervo que sirvió con Bernabé y el mismo Pablo. Este siervo presentó a Jesucristo como un siervo, como un esclavo. Y vemos que en la Biblia que ningún esclavo tiene genealogía. Por eso que en ese libro no encontramos ninguna clase de genealogía. Lucas también presenta a Cristo como el hombre perfecto. Por eso que Lucas se remonta hasta Génesis, donde vemos a Adán. Y Adán, el hombre, fue criado por Dios, el hombre perfecto. Alabado sea el Señor, como compartía el hermano Johnny. En el principio Dios lo hizo todo hermoso, todo bello. El hombre fue criado por Dios, una criatura perfecta.
Jesús, que es Dios. No hay, porque Dios es eterno. Aleluya, Dios es eterno. Presenta a Jesús de una manera diferente. Aleluya. Y el Señor nos mostraba quién era Mateo. Era Leví. A las autoridades máximas. Última autoridad del universo. Por eso necesitamos saber quién es Jesús. En cuanto a rey, en este caso de rey David. La raza llamada, esa línea la va a hablar el hermano. Y un ángel apareció en sueño. Hijo de David, mire la expresión, hijo de David. Otro hijo de David, vuelve allí y muestra, estos versículos muestran que Jesús venía de la línea de la realeza. El hijo de David, calca la palabra. Aquí encontramos otra vez, hijo de David, bendito sea el Señor, y ya esto afirma que Jesús venía de la capítulo 2 de los judíos. Alabado sea el Señor. Jesús no solamente venía de la línea de la realeza, sino que él es el rey del reino de los que necesitamos ser sencillos, sencillos como palabra en Mateo, que estos niños, habían unos niños que clamaban diciendo Hosanna, alabado al hijo de David. Pero vemos algún principio maravilloso, que estos jóvenes aquí, hermanos, está la profecía. Dice que ellos estaban en el templo clamando el nombre de Jesús. Y hoy el Salmo 1:10 habla de estos jóvenes. Y estos jóvenes, hermanos, no están aislados. Dice, jóvenes son los que hoy están proclamando la palabra, están llevando el nombre del Señor. Por eso nosotros no debemos olvidarnos de los jóvenes. Es la oportunidad de nosotros, ¿verdad?, por los jóvenes, orar por ellos, sembrar. Ahora una oportunidad, que tienen una conferencia, hermanos, van a aportar. Hay jóvenes, hermanos, que quizás no tienen todavía la participación, y si la tienen, quizás no tienen para transportarse allá en Barranquilla. Oportunidad, hermano, el Señor, el corazón y la mano al bolsillo, participar en esta causa.
Vamos, Señor, por esta palabra preciosa que el Señor nos está dando, esta palabra profética que nos está bendiciendo, que nos está llevando a tener cada día una actitud y un vivir en lo alto, celestial. Amén, Señor Jesús. Dice que usted fue llamado para ser bendecido. Amén. Usted fue llamado para ser bendecido. Señor, muchos les gusta cuando le dicen, usted es bendecido. Le gusta perseguir la palabra bendición. ¿Pero por qué? El Señor nos reveló esta semana que la bendición viene por haber creído. Amén. Cuando usted y yo creemos, recibimos. Amén. Recibimos esa bendición. Dice que la genealogía de Jesús en el libro de Lucas se remonta a Adán. Pero en Mateo se remonta a Abraham. ¿Cuál es la diferencia? Adán es el padre de la raza creada, la cual se corrompió con la caída en el huerto del Edén. Por esa razón, la corrupción y la idolatría se propagaron en la raza humana. Así Dios quedó imposibilitado de dar continuidad a su plan, para establecer su plan y su gobierno aquí en la tierra. Fue entonces que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, una tierra de ídolos, para continuar su plan. Amén. El origen del rey del reino de los cielos es la raza llamada y no la raza creada. El reino de Dios será restaurado en la tierra por medio de Cristo. Ese reino está compuesto por los descendientes de Abraham. Pero ¿quiénes son esos vencedores, esos descendientes? El Señor también nos mostró algo maravilloso en el libro de Gálatas. Nosotros, hermanos, por usted y yo haber creído, hacemos parte de esa descendencia. Hoy, por fe, recibimos el Espíritu de nuestro Espíritu. Usted y yo somos bendecidos. ¡Aleluya! No basta que te digan por ahí, dame una palabra de bendición. Tú tienes la bendición, yo tengo la bendición. Fui llamado para bendecir. Mira, ¿cómo fuimos llamados para bendecir? Cuando vamos y le llevamos el Evangelio a otras personas. Esa es la forma de bendecir a las personas. No es lanzar una palabra. Quiero una palabra para ti de bendición. No, es cuando usted le predica el Evangelio a las personas, el Evangelio del reino a las personas, ellas reciben el Espíritu, ellas reciben la bendición. ¡Aleluya, hermano! El Señor es maravilloso. Nos las puso a nosotros de una manera sencilla. Somos la raza de Abraham, los llamados, la raza de la fe. Por eso en el libro de Gálatas, les voy a leer acá, dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Eso está en Génesis, en capítulo 12, del 1 al 3. Hermano, hoy nosotros, usted y yo, recibimos esa bendición. Somos benditos. Hoy también estamos en la iglesia. El Señor nos mostraba también que la iglesia es, nos habló de una palabra griega que se dice eclesía, que son los llamados del mundo, de afuera del mundo hacia Dios. De fuera de las tinieblas hacia Dios. O sea, usted hoy y yo estamos en la iglesia. Amén. Aleluya. La iglesia es la asamblea de todos los que han sido llamados de aquel mundo, de aquella esfera terrenal a la esfera celestial. Hoy hacemos parte de la iglesia. Pero se preguntará, uno, ¿qué hacemos para pertenecer a la iglesia? Dios tiene materiales. Por eso esta semana nos habló de cuatro mujeres que tenían una vivir muy, muy, para la sociedad no era aceptable. Pero para Dios, hermano, cuando usted y yo tomamos la decisión de arrepentirnos, de hacer la voluntad de Dios, Dios no tiene en cuenta tu pasado ni mi pasado. Solamente Él tiene en cuenta que yo por fe lo necesito recibir. Hoy, hermano, nosotros tenemos un gran privilegio. No importa nuestra condición, donde tú y yo fuimos llamados, Dios nos está preparando hoy en día. Somos la raza de los llamados, fuimos llamados para traer la bendición a la tierra, hermano. Amén. Cuando le predicamos el Evangelio, como decía ahorita, cuando vamos a las personas y le predicamos el Evangelio, ellas reciben al Señor, ellos, amén, reciben la bendición. Entonces, hermano, en estos días el Señor está haciendo hincapié en predicar el Evangelio, de orar por las personas que reciban la bendición. Ahí está, hermano. Fuimos llamados para eso. Hay uno, dice, la inclusión de estas cuatro mujeres en la genealogía de Jesús nos revela que a pesar de que nosotros como pecadores hicimos en el pasado, lo que hicimos en el pasado, Dios no lo tiene en cuenta. Jesús vino a llamarnos al arrepentimiento y nosotros atendemos a su llamado.
Él nos incluirá en su genealogía y formaremos parte de la historia de Jesús. Amén, hermano. Que tú y yo hagamos parte de la genealogía de Jesús es un privilegio grande. Eso es una gran bendición, hermano. Eso es para vivir contento y feliz todos los días. No prestar atención a las situaciones que hay a nuestro alrededor. Usted y yo fuimos llamados. Somos bendecidos. Hermano, somos bendecidos, pero para hacer la voluntad de Dios. No ser bendecido para acomodarnos en nuestra casa, en nuestro trabajo. No, hermano, bendecido para hacer la voluntad de Dios. Tenemos el respaldo de Dios de llevar a las personas a invocar el nombre del Señor, que reciban la vida, que reciban la bendición. Aleluya, hermano, qué privilegio yo poder participar de la genealogía de Jesucristo. Eso es algo elevado, hermano, no cabe en mi mente. Pero la palabra profética a usted y a mí nos está diciendo que somos parte, que pertenecemos a la genealogía de Jesucristo, hermano. ¡Qué privilegio! Los judíos, los creyentes judíos, ellos viven en un honor, alto honor, porque hacen parte de la raza de Dios. Pero hoy usted y yo, hermano, por la fe, aleluya, que esto es un asunto de fe. Usted puede creerlo, hermano, no importa su condición. Usted ahí, hermano, como se sienta, como esté, la persona que ha sido invitada a este link, si se encuentra acusada por el enemigo, hoy el Señor le dice que por recibir al Señor en su espíritu, por fe, usted es bendecido. No necesita hacer nada, solamente creer. Basta creer y recibe el espíritu en su espíritu y vivirá dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Amado Señor, gracias por hacernos parte de esta genealogía. Oh Señor Jesús, ahora el Señor continuará hablando a través de nuestro hermano Kevin. Amén. Otra vez. Amén, hermano, gracias al Señor. Qué bendición ser parte de la generación de Jesucristo. Hermanos, el Señor nos hablaba esta semana de que hubo cuatro mujeres que tuvieron un pasado, hermano, un historial bastante difícil. Si uno conoce su vida, hermano, cualquiera descalificaría a esas mujeres, en especial, hermanos, si se habla de la generación de Jesucristo. Hubo entre esas mujeres, hermano, hubo prostitutas. Hubo una mujer que era descendiente de una generación maldita de los moabitas, que era Ruth. Hermanos, realmente hubo una mujer que se acostó con David, ¿verdad? Dejó a su esposo a un lado. ¿Qué historial tan difícil, ¿no? Pero gracias al Señor, porque ellas no quedaron en ese estado. Ellas se arrepintieron, y cuando se arrepintieron, cambiaron de estado. Mudaron de un plano terrenal y comenzaron a vivir en un plano celestial. Por eso Dios no se avergüenza, hermanos, de llamarlas o hacerlas partes de la generación de Jesucristo. Así que, hermanos, si tenemos debilidades y dificultades, no se preocupe. Dios tampoco se ha avergonzado de nosotros y también hacemos parte de la generación de Jesucristo. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Sin embargo, hubo una quinta mujer mencionada en esta genealogía. En Mateo 1:16 leemos: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí hay una quinta mujer, la cual era María. Sin embargo, hermanos, notemos algo muy especial. Aquí se menciona, en cuanto al nacimiento de Jesús, de que Jesús no fue engendrado de José, sino que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido, ¿dónde? A través de María. Esto es algo, hermanos, que no entendemos y que durante la historia de la humanidad, hermanos, la gente no ha podido entender. Sin embargo, hermano, este no es un asunto de entender ni tratar de dar una explicación, sino de disfrutar la bendición que trae esta palabra. Cuando nosotros vemos, hermanos, el nacimiento de Jesús, ¿por qué Jesús tuvo que nacer solamente de una mujer? Uno, hermano, porque eso hace parte de una profecía. Cuando leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, muestra de que Jesús es el descendiente de la mujer. Y como el descendiente de la mujer, hermano, él pisaría, porque ya pisó, hermano, la cabeza de la serpiente. Pero por el otro lado, hermanos, también nos muestra de que cuando Jesús nació, porque no fue un nacimiento, hermano, común y corriente, la Biblia muestra en Lucas capítulo 1, versículo 35, este nacimiento, hermano, dice:
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, el nacimiento de Jesús no fue un nacimiento terrenal, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento de lo alto. Así nosotros, hermanos, también, aunque también tuvimos un primer nacimiento, nuestro segundo nacimiento no es un nacimiento terrenal. Usted y yo hemos nacido de lo alto. Pero, hermanos, gracias al Señor, porque cuando Jesús nace a través de María, Él no nace, hermanos, con pecado en su interior. En Romanos capítulo 8, versículo 3, nos revela de que lo que Él realmente tenía era una semejanza de carne de pecado. Es decir, hermanos, que Él tenía la forma exterior, pero el veneno no estaba en él. Hermanos, esto es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque es muy liberador. Nosotros en la carne, hermanos, solamente encontramos destrucción, solamente encontramos muerte, solamente encontramos todo lo que nos sirve para la edificación de la iglesia. En la carne hay riña, hay discusión, hay pelea, hermanos, hay división. Pero, hermanos, el Señor nos trae el antídoto. Y el antídoto, hermanos, es alzar la mirada al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, ya crucificó el pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, Él crucificó el pecado, los pecados, la carne, el mundo, Satanás, todo, hermanos, quedó derrotado en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, que él es considerado, hermanos, como la serpiente de bronce que se levantó en el desierto. Él tenía la semejanza de la serpiente, pero no tenía el veneno de la serpiente. Hoy, hermanos, a pesar de que pasemos por dificultades, a pesar de que pasemos por tribulaciones, por dudas, por malos momentos, por caer en la carne, solamente, hermanos, hay que alzar la mirada. Si el Señor no desechó a esas cuatro mujeres, hoy nosotros, hermanos, también tenemos más misericordia que ellas. Porque hoy, hermanos, tenemos a Cristo que murió, resucitó, está en el trono, pero también está en nuestro interior. Por eso, hermanos, si estamos pasando por tiempos difíciles, estamos pasando por tiempos, hermanos, donde no hemos tocado al Señor, hay que alzar la mirada. Miremos a la serpiente de bronce y cuando veamos a la serpiente de bronce nos daremos cuenta, hermanos, que Él ya nos libró. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, aleluya, enviando a su Hijo. Dios sabía, así que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermanos, gracias al Señor tenemos un antídoto. Es cierto, hermanos, que tenemos luchas diarias, pero también hay una solución. Y la solución, hermanos, es mirar a nuestro Señor, aquel que ya derrotó al pecado, aquel que murió por nosotros y que hoy, hermano, es la simiente de la mujer y cual, hermano, ya venció por nosotros. Entonces, hermano, vamos a creerle al Señor, vamos a avanzar, vamos a perseverar y que el Señor haga la obra en medio nuestro. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Vemos aquí que el Señor Jesús nació de María, aún, pero el hombre no hizo parte aún de la conciliación que hizo Jesús. Dice que fue por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vemos exactamente que el Señor allí, Él fue concebido por el Espíritu Santo. Pero Mateo nos presenta, hermanos, la genealogía maravillosa de nuestro Señor Jesús. Hermano, pero leemos Lucas 31, Lucas 1, versículo 31. Amén. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, vemos aquí, hermano, que el Señor era el único que se podía sentar en el trono de David. Hermano, pero vemos, hermano, que el Señor procedía del Espíritu Santo, hermano. El Señor no fue concebido por voluntad de carne ni voluntad de hombre, sino que fue por el Espíritu Santo. Hermano, pero vemos aquí que María venía, oh Señor Jesús, venía de la descendencia de David. Hermano, vemos aquí completamente, hermano, que el Señor en su plan, hermano, Él
No hay casualidad. Dice que no existe la casualidad cuando hablamos sobre el cumplimiento de su plan. Hermano, vemos aquí que María procedía, hermano, de la descendencia de David. Hermano, vemos cómo José descendía de David. José venía de la descendencia de Salomón, hijo de David. María venía de la descendencia de Natán, otro hijo de David. Hermano, vemos que aquí, hermano, la importancia que tiene, hermano, de que nosotros también venimos de esa generación. Amén. Pero eso, el libro de Mateo, hermano, registra esta genealogía. Hermano, por eso el Señor era el único que podía sentarse allí en el trono de David. Hermano, y hoy nosotros, como Él nos lo prometió a nosotros, nosotros también estaremos allí, hermano. Por eso el Señor cada día nos habla en su palabra. Amén. Hermano, pero vemos aquí la genealogía de Jesús que nos revela el linaje de José. Es claro, en el comienzo del versículo, hermano, busquemos Mateo 1:7. Dice, Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y había a Asad. Ahí vemos, hermano, que José fue engendrado por Roboán. Oh, Señor Jesús, hermano, él venía de la descendencia aún de Salomón, que era un hijo de David. Hermano, pero observemos en el versículo 12. Dice que después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. El linaje de José llegó hasta Jeconías. Oh, Señor Jesús. Hermano, vemos allí, hermano, que José viene de esa descendencia, hermano. Hoy, hermano, por eso era que Jesús no podía ser hijo de José, sino que había sido concebido por el Espíritu Santo. Amén. Gracias al Señor porque Él nos aclara, hermano, que Jesús es hijo de Dios. Hermano, y hoy tenemos esa claridad, hermano, de que Jesús no proviene de José, sino que proviene del Espíritu Santo. Por eso, alabado sea el Señor, hermano, que cada día el Señor nos siga mostrando, hermano, la importancia que nosotros tenemos en el plan de Dios. Hermano, hoy nosotros fuimos concebidos, hermano, y estamos en la vida de la iglesia. Es para disfrutar de las riquezas de Cristo. Hermano, gracias al Señor, porque Él cada día nos habla y cada día viene con su nuevo hablar, hermano, que nosotros podamos ser edificados. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor, hermano. Continuando como el Señor está hablando sobre el descendiente de José y el descendiente de María. Ellos vinieron del linaje de David, hermano. Y aquí vemos cómo el Señor muestra en el versículo de Jeremías 22, 28 al 30, el impedimento que tenía el linaje de José para poder subirse al trono. Por eso vemos, hermano, que Jesús no proviene de José, sino de María. Aquí lo vamos a comprobar en el versículo de Jeremías. Había una profecía dada por el Señor del versículo 28. Dice así, es este hombre Conías, que era Jeconías, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados a él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Versículo 30 dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Hermano, aquí vemos de que Jeconías hizo lo malo delante de Dios y vemos que el Señor lo privó de toda su descendencia sentarse en el trono de David. Pero gracias al Señor porque hubo una mujer que era descendiente de David, que era María. Ella sí estaba en libertad para poder que
Hijo de Dios pudiera sentarse en el trono de David. Gracias al Señor. Aquí vemos en el registro de la palabra de que el Señor estaba totalmente en libertad para poder sentarse por medio de María en el trono de David. Hermano, y aquí en esta profecía de Lucas, capítulo 3:31, vemos, hermano, de que esta mujer, María, provenía del linaje de Natán. Dice así: hijo de Melea, hijo de Manaí, hijo de Matatán, hijo de Natán. Aquí vemos, hermano, que María venía de la descendencia de Natán. Hermano, y todo lo que el Señor pasó por medio de Jesús, nada ocurre por casualidad. Hermano, nada ocurre por casualidad. Todo fue planeado por Dios para que su plan pudiera funcionar aquí en la tierra. Nuestro Dios, hermano, sabe todas las cosas. Hermano, nuestro Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Todo está planeado por Él y para Él. Gracias al Señor que en Romano podemos alabar, podemos agradecer al Señor por todas las cosas que a nosotros nos sucede, porque todo está bajo el gobierno de Dios. Hermano, Dios es grande, hermano. Dios tiene el control de todas las cosas. Y termino con el versículo de Romanos 11:33-36, donde podemos disfrutar lo grandioso que es Dios, lo insondable. Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, hermano, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, este versículo habla de la maravillosa grandeza que tiene Dios. Hermano, somos de él, somos para él, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, aleluya, gloria al Señor, porque para Él, aleluya, somos lo más importante de aquí en la tierra. Quiero compartirle un versículo que está en Mateo 4:16, y dice: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Aleluya, gloria al Señor, porque la luz ya resplandeció aquí en la tierra. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, porque el evangelio predicado por Jesús fue seguido por las predicaciones de Juan el Bautista, que clamaba, eso está en Mateo 3:2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Porque, hermano, hoy tenemos que hacer un cambio. Necesitamos que arrepentirnos genuinamente. Dice el Señor que vimos anteriormente que con el arrepentimiento hacemos una conversión de 180 grados, cambiando totalmente nuestra trayectoria. Nosotros seguíamos las corrientes de este mundo en dirección de las tinieblas, pero cuando el evangelio llegó a nosotros, cambiamos totalmente nuestra dirección. Aleluya, porque, hermano, este giro es algo precioso, algo maravilloso, donde usted genuinamente tiene que arrepentirse. El giro de 180 grados lo puede ser así, pero también se puede regresar al mismo lugar. Necesitamos tener mucho cuidado, hermano, porque si somos arrepentidos y hacemos este cambio, es para seguir, para obedecer lo que el Señor está hablando. Dice que
Nosotros, aleluya, nosotros seguíamos la corriente de este mundo en dirección a las tinieblas. Pero cuando el evangelio llegó a nosotros, cambiamos totalmente. Hermano, eso debe estar en mí. Yo hoy necesito cambiar. Yo necesito hacer un giro a mostrar a lo celestial. No de lo que está aquí en la tierra, porque habemos muerto. Dice que comenzamos a servir al Señor, a vivir juntamente con los hermanos de la iglesia, predicando el evangelio. Hermano, mire ya, cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, estamos haciendo ese giro de 180 grados. Somos uno con lo que el Señor está hablando. Somos uno con lo que el Señor está mostrando. Oh, Señor Jesús. El versículo dice que el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, además de tener una conversión de 180 grados, también necesitamos hacer un cambio de plano, del terreno a lo celestial. Mire, aquí muestra dos planos, muestra dos 180 grados. Uno es cuando nos arrepentimos genuinamente y otro es cuando hacemos un cambio de lo terrenal a lo celestial. Hermano, eso es lo que el Señor nos está mostrando, nos está llevando a que nosotros, esos dos cambios, estén en nuestra vida para estar en lo celestial. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Dice que la luz que hemos recibido con estas revelaciones es que no basta ser un buen cristiano, alguien religioso que ayuda a las personas. Hermano, a veces hacemos cosas buenas para agradar al Señor, pero eso no sirve, porque buscamos de pronto ser exaltado aquí en la tierra. Necesitamos, hermano, hacer un cambio genuino. Dice, salir del plano terrenal para ser verdaderamente útil a Dios, porque Él desea hacernos estar en los reinos de los cielos. ¡Gloria al Señor! Porque, hermano, este cambio tiene algo maravilloso. Es que necesitamos estar en las cosas de arriba, no en lo que está en la tierra. ¡Gloria al Señor! Y dice, diciendo la palabra, muchos religiosos que consideraban que agradaban a Dios fueron sorprendidos con el hecho de que aún continuaban perteneciendo a una generación de víboras. Esos son todos aquellos que intentan agradar a Dios en el plano terrenal, después de ser mordido por la serpiente engañada por Eva. Hermano, mire qué delicado es esto. Necesitamos cambiar con un arrepentimiento genuino, hermano, para llegar a lo celestial. Necesitamos salir de esta esfera terrenal donde nos volvemos presa fácil para nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, yo necesito cambiar. Yo necesito tener la mirada en las cosas de arriba, no en las que están en las tierras, porque puedo ver muerto. Señor Jesús. Y ahí vemos, hermano, que el Señor muestra en Jot dos figuras, el Bemot y el Leviatán. Vemos, hermano, estas dos figuras que están en nosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque todavía, hermano, aquí en la tierra, todavía nosotros estamos como esos dos animales, hermano, desobedeciendo a las cosas de Dios. Jesucristo es el Señor. Obedeciendo al Señor, man. Tenemos que obedecer al Señor. Mira que el Bemón es un animal violento, y el Leviatán es un animal soberbio, man. Por eso que tenemos que arrepentirnos, tenemos que estar en la esfera espiritual. Tenemos que buscar las cosas de arriba, hermano. Como dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu no satisfaga el deseo de la carne. Por eso que tenemos que estar en la esfera celestial. El Señor nos quiere llevar a la esfera celestial, al plano celestial. Pero a veces usted y yo estamos en la esfera, en el plano terrenal. Pero el Señor quiere llevarnos a la plano celestial. Mira que Jesús comenzó su predicación terrenal
bien Natalí, Salubón, al lado de Jordán. Mira que el pueblo estaba en tiniebla, pero resplandeció ¿qué? La luz. Resplandeció la luz. Y ellos predicaban en el Evangelio, quitaban enfermedades, dolencias. Como dice Mateo 4:17, dice arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado, hermano. Tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que arrepentirnos, como decía el siervo, cambiar de mente. Mira que predicando el Evangelio del reino, hermano. Predicando el Evangelio, hermano. Mira, va a encontrar usted muchas personas con dolencia, con muchas cosas va a encontrar, hermano. Por eso que el Señor dice, ¿puedo orar por usted? Mira, este sábado es la oportunidad, hermano, a las 4 de la tarde, hermano. Va a encontrar personas tristes, personas que se quieren quitar la vida, pero el Señor tenemos que anunciar el Evangelio del reino, hermano, predicando el Evangelio, hermano. Muchas personas van a encontrar a usted y yo, hermano. Muchas personas, hermano. Por eso que tenemos que predicar, ¿qué? El Evangelio del reino, hermano. Buscando el plano celestial. Si usted está en el plano terrenal, no va el sábado, hermano. Tienes que estar en el plano celestial, hermano. Para anunciar el Evangelio todos los días, hermano. Todos los días anunciando el Evangelio. El Señor nos quiere llevar a esa esfera terrenal, hermano. Pero a veces estamos en el plano terrenal, hasta en la misma iglesia. A veces usted y yo estamos en el plano terrenal. Pero el Señor quiere llevarnos al plano celestial, hermano. Cada día, en el espíritu, hermano. Predicando el Evangelio. Predicando la palabra de Dios, hermano. Por eso el Señor quiere llevarnos al plano celestial. Qué rico estar en el plano celestial, hermano. ¿Está usted y yo, estamos en el plano terrenal o estamos en el plano celestial? Si usted está en plano celestial, usted anuncia el Evangelio. Tiene periódico, en el periódico, en su maletín. Tiene libro. Va a encontrar muchas personas todos los días, hermano. Yo venía en el taxi, hermano, y el tipo estaba llorando, hermano, porque su esposa estaba enferma, hermano. Lo llevé a recibir, hermano. Ese está en el plano celestial, hermano. No tiene usted, no tiene miedo, no tenga miedo de anunciar el Evangelio, hermano. Gracias al Señor, hermano, por esta palabra profética. Ahora va a seguir el hermano Juan Pablo anunciando la palabra, la palabra profética. ¡Aleluya! Amén, hermanos. Gracias al Señor, llegamos al final de este tomo, el plan de la salvación divina. Y como conclusión, el Señor en su misericordia, en su gracia, nos ha hablado durante esta semana sobre la genealogía del Rey del Reino de los Cielos. Y nos muestra el Señor algo a través de esta palabra. Que en esta genealogía, siendo la genealogía del Rey del Reino de los Cielos, Dios muestra también personas imperfectas, pecadoras. Nosotros también todos hemos venido de la misma condición. Como conclusión, el Señor nos muestra que a pesar de todas las imperfecciones de sus hijos, Él con su gracia y con misericordia, a eso vino el Señor haciéndose hombre de esta tierra para salvarnos a todos nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y qué gracia y misericordia del Señor tan grande que hasta en la misma genealogía, a pesar de estar estas personas imperfectas, estas personas se arrepintieron, todas las personas que han compartido nuestros hermanos, ellas se arrepintieron, dejaron esa condición y siguieron adelante. Dios los tomó y de esa misma genealogía vino el Rey del Reino de los Cielos. Hoy nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos sido introducidos. Hermanos, qué bendición tan grande en la genealogía santa, real, en la genealogía de Jesús. Esto es una salvación muy grande que el Señor ha hecho con nosotros. Para concluir con este último día de este tomo,
El Señor también nos muestra, y voy a iniciar con una pequeña experiencia que el Señor me dio ayer precisamente. Estaba en la calle haciendo una gestión, me encontré con cierta persona y comencé a compartirle del proyecto que Dios nos está dando para llevar el Evangelio de pueblo en pueblo, con la literatura. Esta persona me expresó, eso tiene que ver con el versículo que dice que id y haced discípulos a todas las naciones, me compartió la persona. Y ese es precisamente el versículo que el Señor nos está dando en este día domingo. ¿Qué pude aprender de esto en mi experiencia personal, en la práctica? Que saliendo a la calle, compartiendo las personas sobre lo que Dios está haciendo, las personas mismas son alumbradas, son avivadas, son despertadas, pero algo en nosotros también, hermanos, es renovado. Y esa es la conclusión de lo que el Señor nos está dando en esta semana 8. Cuando nosotros seguimos el modelo del Señor Jesús, ¿cuál modelo? El Señor fue a las calles. El Señor no se quedó en una casa. Él iba a las calles, iba a las plazas y allí anunciaba el Evangelio. Hoy nosotros también necesitamos tomar este modelo porque el Rey llegó y llegó a través de nosotros. Cuando incluso vemos que el Señor, ¿cómo le respondió a Juan el Bautista cuando él envió a sus discípulos para preguntarles a Jesús si él de hecho era el Rey, el Mesías? ¿Qué esperaban o si debían esperar a otra persona? Y Jesús, ¿qué le dijo a Juan? ¿Qué le mandó a decir? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Cuando el Señor salía a las calles y se anunciaba y se manifestaba él mismo, también producía una sanidad en las personas. Y eso es lo que nosotros hemos visto con nuestras vidas. Todos nosotros, hermano, usted allí desde su casa, ha tenido una experiencia donde antes no veíamos, antes escuchábamos la palabra y ni siquiera ni la comprendíamos ni la queríamos recibir. Pero aleluya, gloria a Dios, porque un día el Señor vino a darnos ojos para ver, vino a desparalizar nuestras rodillas y vino a liberarnos de esa cojera. Andábamos sin rumbo. ¿De qué nos salvó el Señor? Tal vez usted piensa y yo que no éramos parte de estos cojos, pero ser un cojo es una persona que no tiene un movimiento equilibrado y que anda de cualquier forma hablándolo en el sentido espiritual. Yo era un cojo, nosotros éramos cojos. No teníamos soporte, nos caíamos con facilidad. No veíamos, andábamos en pecados y andábamos en delitos, pero el Señor nos sacó de esa condición. Ahora, el Señor nos sigue mostrando que esta experiencia que Él mismo como modelo lo hacía en las calles y que nosotros hoy la estamos viviendo y el Señor quiere inspirarnos, motivarnos, nos muestra una palabra que nos inspira y que es una palabra de salvación, hermanos, que si la practicamos, vamos a ver operando el Espíritu en nuestras vidas. Voy a leer en Isaías 58, 6, cuando el Señor habla del verdadero ayuno, ayudar a las personas a tener esa misma experiencia es considerado por la Biblia como nuestro verdadero ayuno, conforme a lo que leemos en Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, hermano, entonces pasará algo
Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros partimos nuestro pan, damos a conocer la palabra de Dios en las calles a otra persona, esto es dar pan. El verdadero ayuno consiste en que el alimento que hemos recibido, cuando nosotros lo damos, nosotros mismos experimentamos que somos liberados de cargas de opresión. Y que este alimento espiritual también libera a las personas de cargas de opresión. Hermano, y hay algo aquí que nuestra lógica humana no tiene. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando tenemos problemas familiares, cuando aún tenemos situaciones psicológicas, emocionales, el Señor nos dice, ¿tiene problemas psicológicos, ansiedad, preocupaciones que no tienen fin? Lo animo a practicar este ayuno. Usted ciertamente será sanado y nuestra sanidad se dejará ver pronto. Esto es una nueva revelación para nosotros. El verdadero ayuno no es solamente dejar de comer y quedarse esperando algo. El verdadero ayuno tiene que ver con salir también, anunciar las buenas nuevas, llevar el evangelio del reino, alimentar a las personas, y eso va a traer un resultado. Va a desatar ligaduras de impiedad en nuestro corazón. El verdadero ayuno es hacer la voluntad del Padre, hermanos. Es unirnos a lo que el Señor está haciendo en esta tierra. Entonces, si tenemos situaciones, todos las tenemos. Problemas emocionales, problemas de ansiedad, preocupaciones, siempre estarán. Pero el camino del verdadero ayuno, de salir a las calles, aún en medio de una situación así, dice la palabra, es la Biblia la que lo dice, que va a traer liberación en nuestras vidas. Entonces salgamos, hermanos, y hemos visto cómo el Señor ha hecho estos milagros en nosotros, cómo nos ha liberado internamente, cómo quiere seguirlo haciendo y cómo lo va a seguir haciendo. Ya para terminar, como conclusión, necesitamos seguir el modelo del Rey del Reino de los Cielos aquí en la tierra. Él no se quedó sentado en el trono. Él fue a la calle. Hermanos, el Señor no se sentó, quedó sentado en el trono, fue a la calle. Nosotros necesitamos salir a la calle. Usted y yo necesitamos salir a la calle siguiendo este modelo. Ya nos ha sido dada toda autoridad. Si ya nos fue dada toda autoridad, ¿qué necesitamos hacer? Bautizar a las personas, traerlos a la red de cuidado, enseñarles a permanecer en la esfera celestial, establecer el reino de los cielos y expulsar a Satanás de la tierra. Esa es la comisión que Dios nos ha dado. Hermanos, antes de entrar en este tomo, la función de la iglesia en la tierra es precisamente esta. Lo que el Señor está cerrando en la conclusión de este tomo, esa es la función que la autoridad del reino de los cielos se ha llevado en esta tierra. Vamos a seguir rumiando, disfrutando y permitiéndole al Señor que siga obrando en nuestras vidas. Jesús es nuestro Señor. Jesús es el Señor. Amados hermanos, gracias al Señor por esta oportunidad que nos regaló en esta noche. Así como finalizaba nuestro hermano Juan, hermanos, queremos anunciar, hermanos, la función de la iglesia en la tierra. Hermano, eso muestra que el Señor nos está incentivando que no podemos parar. Hoy, el deseo de la iglesia, el objetivo, hermano, es despertar, levantar a los trabajadores de la última hora. Ese es el objetivo del Señor, de despertar en nosotros, levantar a estos trabajadores de la última hora. Hermano, y este nuevo tomo que el Señor nos ha dado, hermano, para disfrutar, para practicar la palabra profética, hermano, lo vamos a iniciar a partir de este lunes. Ya usted lo debe tener en sus hogares, la familia, cada hermano de servicio hizo ese trabajo de amor en cada sector. Hermanos, pero si usted probablemente no lo tenga, contacte al hermano encargado de su sector, hermano de servicio, acérquese a la librería. Hermano, todos en lo posible necesitamos hacernos a la palabra profética. Ninguno de nosotros, hermano, no podemos andar sin esto. Vamos a andar con la palabra profética para amarla y practicarla. Recordamos que es de contado. Hermanos, de contado el alimento diario. Entonces recordamos una vez más, este lunes damos inicio a este tomo, la función de la iglesia en la tierra. Amén. Hermanos, también queremos anunciar, hermanos, que ya la conferencia de jóvenes nacional ya inició, hermanos. Ya hay un ambiente, hermanos, los jóvenes están alegres.
hermano, inició con una inscripción de 500 jóvenes, amén, a nivel nacional de esta región. Dios nos dio la oportunidad, nos dio la gracia de 81 jóvenes en la región del Cesar, de Valledupar, de Bosconia, del Paso, de Las Aguas Ibirico, de Codazzi, de Curumaní, de Atanque. Hermano, y esta región, hermano, el Señor la está bendiciendo. Entonces, hermano, rogamos a la iglesia, primeramente orar. Vamos a orar, hermano, por estos 500 jóvenes, especialmente los de esta región, para que el Señor nos lleve, hermano, con una actitud positiva, hermano, que podamos ver que somos esos jóvenes que el Señor está hablando, hermano, a través de la palabra profética, estos que salen a las calles, que oran por las personas, hermano, que disfrutan de la palabra profética. Entonces usted como iglesia va a orar por estos jóvenes, va a orar por la ida. Salimos el viernes, hermano, 15 de abril, hermano, a partir de las 6 de la mañana vamos a estar aquí todos, hermanos, puntuales para salir a Barranquilla. Entonces, hermanos, recordamos, hermanos, los padres que nos ven aquí, los jóvenes que nos ven aquí a través de la palabra ministerial, recordamos aún los que faltan por la participación y, hermano, y la fecha límite del pago de la totalidad de los pasajes, que son de 70,000 pesos. Entonces, hermanos, estemos orando, estemos invocando, anime a su hijo, a su hermano, a su joven, hermano, ninguno podemos quedarnos, el Señor nos está dando la victoria, amén. Hermano, unido a esto, hermano, a partir de mañana, nuevamente, mañana sábado, hermano, hay colportaje dinámico, amén. Colportaje dinámico, todos los jóvenes de la iglesia en Valledupar, todos, incluidos desde niño hasta el mayor, todos los jóvenes aquí en el local de reunión a las 8 de la mañana. Dios nos ha dado ese vivir diario todos los sábados. Hemos salido a los parques, al centro, a pueblos. Y este sábado da la oportunidad de ir a los corazones. Amén. 8 de la mañana. Entonces envíe a su hijo mañana al local de reunión, 8 en punto, para salir a las calles a orar por las personas. Amén. Hermano, y así mismo en las horas de la tarde, en los 10 sectores de la ciudad, hermano, predicación del evangelio, colportaje dinámico. Hermano, con una actitud positiva, usted ya en su sector ya deben tener el lugar indicado para mañana sábado salir, hermano, como el Señor nos compartía. Abra la boca, deje que el león salga en su vida, hermano, para orar por las personas. Muchas personas necesitadas, quebrantadas, en oscuridad, en tinieblas, pero solamente el Señor nos está diciendo, abra la boca, diga, puedo orar por usted. Esta frase, esta pregunta, hermano, que viene del trono de Dios, que viene a traer luz a las personas. Entonces, mañana sábado, en las horas de la tarde, los 10 sectores de la ciudad, el Señor los espera a salir a las calles. Amén. Hermano, también recordamos mañana la reunión de jóvenes y adolescentes a partir de las 6 de la tarde, aquí en el local de reunión también. Envía a su hijo en todo lo posible y seguir orando. Amén. Hermano, también recordamos mañana sábado, en las horas de la mañana, hay un servicio muy especial y es el servicio del aseo. Hermano, y le corresponde al sector B, amén, los hermanos que están aquí presenciando, hermano, si usted es del sector B, bueno, el Señor lo espera mañana, a partir de bien temprano sábado, hacer este servicio en amor para seguir siendo edificado, amén. Entonces, hermano, Jesús el Señor, recordamos la fiesta de la fiesta este domingo, a las 9 en punto, el Señor nos espera, hermano, para disfrutar, hermano, de la mesa del Señor, de la victoria del Señor, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, amén. Jesús es el Señor, Señor Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta reunión que usted nos regaló. De verdad, Señor, el Rey llegó, Señor, pero ahora llévanos, Señor, a que este Rey sea dado a las personas. Hermano, podamos abrir nuestras bocas. Usted nos está llevando, ¿qué necesitamos? Predicar el Evangelio. Necesitamos llevar esta palabra profética, Señor, a muchas personas. Llévanos a practicar el día sábado, mañana en nuestros sectores, los jóvenes en la mañana, salir a las calles a llevar vida a las personas. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia, cada hermano que está aquí presente. Prospéralo en todo. Bendícenos, Señor, y llévanos a ser fiel con tu palabra. Gracias, Señor. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a todos. Amén.